Tú me dirás, la economía no vale para nada, la economía es un rollo, ¿no? Me lo has dicho. Muchas fórmulas. Sí sirve, sí sirve. ¿Para qué sirve? No, para saber si vas a ganar dinero o vas a perder dinero. Entonces tú no puedes montar un negocio para perder dinero, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo la academia. ¿Yo qué tengo que pagar? Esos son los gastos, ¿vale? Tengo unos costes fijos. Que son, por ejemplo, el alquiler, la limpieza, la luz, el agua. Más o menos siempre voy a pagar lo mismo, ¿no? La luz a lo mejor cambia un poco, pero bueno, vamos a meterle los gastos fijos. Vamos a suponer que fueran 1.000 euros. ¿Vale? Y luego tengo unos costes variables. Los costes variables dependen de lo que yo produzca. ¿Vale? En este caso, el ejemplo es la academia, a lo mejor no es perfecto. Pero bueno, me puedo imaginar que por cada alumno yo tengo que hacer un gasto. ¿Qué gasto puede ser que haga yo por cada alumno que tengo? Pues tengo que comprar más folios, tengo que comprar más bolios, tengo que comprar más ordenadores, tengo que comprar. Pero eso lo voy a repartir. Voy a decir que por cada alumno me gasto 10 euros. Eso es el coste variable unitario. Lo estoy haciendo en un mes, ¿vale? Lo puedo hacer en un año. Que se representa así. Y vamos a suponer que por cada alumno yo me gasto 10 euros. ¿Vale? Y esto es coste fijo. Y luego tengo unos ingresos. ¿Perdona? ¿Qué me estás contando, Guille? Qué triste, ¿no? Entonces no te puedo explicar esto así. Bueno, entonces no. ¿Pero tenéis coste variable o no? Entonces sí tenéis coste variable unitario. Si tenéis que gastar una cantidad por cada. Sí. Hazme caso. Sí. No puede ser que no. Ingresos solo tengo una cosa, que es lo que le cobro a cada alumno. Vamos a suponer que le cobro 60 euros, por poner algo. ¿Vale? Eso es lo que a mí me. Lo que yo cobro por cada alumno. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos alumnos tengo que tener para ganar dinero? Que es lo primero que me dijeron cuando yo monté la empresa. Yo fui aquí a la junta, aquí hay una oficina aquí, te hacen te prestan dinero, te ayudan y te dicen, pues lo primero que te dicen es, mira, para ganar dinero tienes que tener tantos alumnos. Ya está. ¿Qué hicieron? Pues esto que vamos a hacer nosotros ahora. La fórmula es el beneficio, yo lo pongo así, son los ingresos menos los costes totales. ¿Tú lo pones así también, no? Vale. Los costes totales son los costes fijos más los costes variables unitarios por Q, que Q es la cantidad, en este caso, de los alumnos que tengo. ¿Vale? Voy a calcular. Y los ingresos es, que no lo he puesto, ¿los ingresos qué son? ¿O qué van a hacer? ¿Los ingresos qué son? Pues van a hacer lo que yo le cobro a cada alumno, que es P, por la cantidad de alumnos que tenga. ¿Vale? Entonces, de aquí tú puedes calcular la cantidad de alumnos que tengo que tener para no ganar ni perder dinero. ¿Vale? Te voy a despejar la fórmula. El punto muerto el beneficio es cero. En el punto muerto ni pierde ni gana dinero. Y eso tiene que ser los ingresos, que es P por Q, menos los costes totales, que van a ser los costes fijos por un lado y el coste variable unitario por la cantidad. A mí es que me gusta despejar la fórmula. ¿Qué la vamos a hacer? Entonces yo quiero despejar de aquí la Q. ¿Qué hago? Pues me paso los costes fijos aquí sumando. ¿Por qué? Porque me gusta.
Y luego me hago factor común de la Q. O sea que me quedan que los costes fijos son el precio que yo cobre menos lo que yo gaste por cada alumno, que es al fin y al cabo lo que yo saco de cada alumno, lo que le cobro menos lo que me gasto en cada alumno, por la cantidad. Así que la Q esa del punto muerto es los costes fijos partido lo que yo cobro por cada alumno menos lo que me gasto en cada alumno. En mi caso, costes fijos son 1000 euros. Precio que yo cobro 60. Lo que yo me gasto 10. Pues sería 1000 entre 50, 20 alumnos. 20 alumnos es el mínimo que tengo que tener. ¿Para qué? Para no ganar ni perder dinero. Claro, tendré que ganar dinero. Pues esto, con esto pago el alquiler, la luz y el agua del local. Pero luego yo tendré que comer y eso. ¿No? Digo yo. Entonces tengo que tener más de 20 alumnos. ¿Vale? Entonces cuando el tío me hizo el cálculo, me dijo, no, 20 no. O sea, con 20 tú pagas el alquiler y mantienes el local. Pero tú luego tienes que comer. Entonces me dijo 40. ¿Vale? 1000 euros para... para pagar el local y todo eso, y 1000 euros para, que menos, de sueldo o algo así, ¿vale? ¿Están hechos la gráfica o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero gano yo si tengo 40 alumnos? Eso es el beneficio. El beneficio es los ingresos menos los costes totales. Yo prefiero poner... beneficio son, lo puedo calcular aparte, lo calculo por separado, lo calculo todo junto, por separado, pues los ingresos serían lo que yo le cobro a cada alumno, P, 60 por el número de alumnos que tenga, vamos a suponer que tengo 40 alumnos, por poner algo, son 2.400 euros, y los costes totales son los costes fijos que hemos puesto, que eran 1.000, más 10 euros por cada alumno, 1.400, ¿vale? Entonces, el beneficio es todo lo que me entra menos lo que me gasto. Yo me gasto por un lado 1.000 euros en el alquiler, el agua, el verga, y luego 400 en los alumnos, folio, bla, bla, bla. O sea que al final gano 1.000 euros, ¿vale? Y luego yo tengo ingresos extra, que hay gente que le molesta mucho, ¿vale? Yo gano por un canal de YouTube $80, ¿vale? Y por el otro $60 al mes. Por si alguien tiene algún problema o que vea lo que gano. Quien se quiera hacer millonario, pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Eh? Hay gente que va pensando que yo voy ganando $4.000 al mes por el canal. No. Porque hay una página que te lo dice. Pero te da un intervalo, no te dice exactamente cuánto gana. Entonces hay gente, por lo visto, que se mete, no tiene otra cosa que hacer, se aburre y se mete en YouTube a ver cuánto gana este. Ah, pues tú eres millonario ya, y se enfadan, te llaman por teléfono. ¿Vale? La gráfica. ¿Cómo se hace la gráfica? Voy a poner aquí los datos. Coste fijo 1000. Luego puesto el coste. El precio que yo cobro 60. El coste valor unitario 10. ¿Vale? Ya hemos quedado que el punto muerto es 20. Esto lo puedo borrar, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una gráfica donde yo ponga por un lado los costes totales, que son los costes fijos, 1000 más 10, que es el coste valor unitario, por el número de alumnos, que es Q. Luego los ingresos, que van a ser el precio que yo le cobro por Q.
Y con esto yo puedo hacer una gráfica. ¿Cómo hago la gráfica? Pues yo lo hago muy simple. Yo calculo antes el punto muerto. Digo, si tengo cero alumnos, me gasto los costes fijos. Pues no tengo alumnos, no me tengo que gastar nada por alumno. Y si tengo el punto muerto, que es 20, me gasto 10 por 20, 200 más 1000, 1200. Fíjate tú qué cosa. Y luego otra tablita para los costes, no, para los ingresos. Si no tengo alumnos, no ingreso dinero. Si tengo 20 alumnos, 20 por 60 son 1200, ¿vale? Este punto, aquí esto tiene que valer lo mismo, porque es el punto muerto. El dinero que ingreso igual que el dinero que gasto, ¿vale? Entonces yo me cojo y me hago mi gráfica y la interpreto. Hay que poner aquí abajo la cantidad, que yo tengo 20 en el punto muerto, voy a poner 10, 20, yo siempre cojo el doble, para que se vea la evolución. Y aquí en el dinero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 1200. Entonces voy a dibujar en rojo una y en azul otra. ¿Dónde está el azul? Bueno, si no, en azul. Yo creo que sí. No sé para qué lleva tú eso ahí, pero bueno. O sea, tú también, ¿no? Sí, yo tuve alumnos que tienen la costumbre de traerse los borradores al instituto y regalármelo. Los rotuladores. ¿Eh? Ya. Bueno, pero... En fin, me voy a callar porque... En azul, los costes. 0, 1000. O sea, cuando es... Esto sería Q. Así lo he puesto ya. En azul, los costes. Si no tengo alumnos, gasto 1000 euros. Y si tengo 20 alumnos, gasto 1200 euros. ¿Vale? Esto se ve muy bien. Si no tengo alumnos, no gano dinero. 0, 0. Y si tengo 20 alumnos, gano 1200, que es el mismo punto. ¡Hala! Entonces, si estos son los ingresos, qué bien pintan los del instituto. Si lo que gasto, que es azul, es más grande que lo de rojo, que es lo que gano, aquí pierdo dinero. Aquí estoy perdiendo. Ahora bien, a partir de 20 alumnos, lo rojo, que es lo que gano, es más grande que lo azul, que es lo que gasto. Gano dinero. Ya está. Ese es el punto muerto. Para el año que viene, al final, selectividad, te vamos a poner un problema de esto, lo vas a clavar y ya vas a sacar un 10, ¿eh o no? Esto es dibujado recta, no me digas que es difícil dibujado recta. ¿Qué regla? ¿Qué se te va a olvidar? Sí, ¿no? ¿Por qué se te olvida? Porque no te la estudias. ¿Te la estudias o no te la estudias? Y se te olvida. Pues te la tendrás que estudiar mejor, es que no... No, eso de que se me